Hoy se inauguraba en el puerto de San Sebastián de la Gomera la nueva parada de guaguas. Estas instalaciones han supuesto una inversión superior a los 300.000 euros. Van a tener un sistema de pantallas para que digan todas las guaguas que van a salir, dónde van a ir, etcétera. Y además van a tener otro tipo de tele para que se entretengan si tienen que esperar algo. Luego, dentro de la reordenación, esta parada preferente cumple una función muy importante para nosotros. Si no la tuviéramos, tendríamos que haber hecho otra cosa similar y no creo que ni tuviéramos crédito ni tuviéramos otro espacio que este. Luego se reorganiza esto con un parking público que va a estar al lado del Roque de la Isla. Después tenemos un terreno disponible para que se puedan asentar algunas empresas dentro del puerto. Y este espacio va a ser la cabeza de lo que antes mencionaba también el señor presidente de la ordenación del resto de los espacios. Justo aquí a la derecha van las 27 plazas de taxis perfectamente ordenadas, que cuando un turista o un visitante llegue y quiere coger el taxi, va directamente, recoge su equipaje y coge al taxi. Del mismo modo que después están acto seguido las guaguas o los autobuses perfectamente ordenados, acto seguido estarán los espacios para las mercancías, más al fondo estarán los vehículos de alquiler, habrá un espacio público para que alguien que quiera aparcar su vehículo porque va a Tenerife y pague como se hace en cualquier aeropuerto, parece que está previsto así, lo haya también. Se va a hacer un control al propio puerto, es decir, que cuando un turista o un visitante llegue a La Gomera, sepa exactamente que tiene las condiciones de comodidad necesarias.